Lunes 9 de junio, una delegación de Santiago de Chile visitó las tres estaciones de la línea roja. Yo estoy a cargo de un proyecto en Chile que se está diseñando para hacer un teleférico urbano y lo que quisimos es venir a ver la experiencia de este teleférico, ver cómo son las estaciones, cómo utiliza la gente los espacios, cómo utilizan el teleférico, es conocer la experiencia. En realidad estoy muy gratamente impactada porque primero ver lo limpio de las estaciones, lo limpio de las cabinas, lo amplias que son las cabinas, que tienen muy poco movimiento adentro, que prácticamente no hay ruido, y además cómo las cantidades de gente que utiliza el teleférico me ha dejado muy bien impresionada. En la delegación chilena tenían componentes suizos, quienes manifestaron estar impresionados con el teleférico. Muy impresionante, la verdad es que yo vengo de una nación de muchos teleféricos, en Suiza hay muchos, pero generalmente lo he usado solamente para el esquí. Y en Chile también estoy trabajando en unos proyectos y por eso vengo acá a conocerlo y me impresiona mucho porque lo encuentro algo muy bonito. Mi teleférico se convierte en un referente nacional e internacional.